Reciban un cordial saludo de nuestro pueblo Santiago Apóstol Ocotlán, la tierra de las tlayudas, que con el permiso de ustedes vamos a presentarles nuestro tradicional fandango, como que ya inicio de más de 400 años, en donde bailamos todos nuestros jarabes con la banda del pueblo y donde los esperamos con los brazos abiertos para que nos visiten y conozcan todas nuestras costumbres, tradiciones y gastronomías. Gracias. En nuestro pueblo para realizar un fandango se solicita el servicio y un orgullo. Chagón, esto es enviado por parte de los papás del muchacho para pedir la mano de la novia durante 3 domingos consecutivos o según la respuesta de los papás de ella. Después de ser aceptada dicha petición, los papás de la novia piden para que el próximo domingo siguiente se presente el novio, acompañado de todos sus familiares. Y estos con la banda de música se dirigen al son de guajolote. Invita a los novios a bailar, demostrando cada uno su alegría y felicidad por su boda, mientras se sigue repartiendo el tejate, que entre más lejos es más alegría para los padrinos de casamiento. Capitayo del poblado, a chupar la rica miel de la flor del pitayo. Al llegar el novio se arrodilla rápidamente, se intercambia de ramillete, especial que ahora sí ya son el uno para el otro. Los familiares que se cierran en un círculo, mandan los hombres del entierro de la chuparrosa. Se procede con el baile de la familia, en donde todos los invitados participan y se unen a la alegría de los novios. Pues hace gol, ay, vamos a hacer doble grande, voy a subir a estar muy... Thank you.
familiares de la novia les hacen la entrega de unos presentes como conocidos como dotes. Los papás de la novia les regalan una yunta con su material de trabajo, el arado, hacha, boa, machete, para los labores del campo, para la novia un vestido para poner el maíz en la tejante, y un chiquitín para pintados, y lo vestido para pintar, y así sucesivamente los padrinos de Bautista les regalan el baúl. Es así como Santiago Apóstol de Campo.